Este es un paro político llevado adelante por dirigentes sindicales opositores que están muy lejos de lo que hoy demanda el conjunto de los argentinos, que es defender el empleo, que es sostener el trabajo, con lo que ha significado la pérdida del empleo en la Argentina. Los argentinos hoy se han visto imposibilitados de algunos de ir a trabajar porque se han encontrado con piquetes, porque han sido noticiados de algunos incidentes o porque, por ejemplo, no han tenido un servicio de transporte público como el transporte en trenes, donde a diario, digamos, lo utilizan más de 1 millón de personas. Y por otra parte, aquellos que quisieron ir a trabajar se han encontrado con actitudes verdaderamente vergonzosas, como ha sido en el caso de la línea del ferrocarril Sarmiento, en donde 10 personas que fueron, concurrieron a su trabajo, a tomar servicio, encargados de la limpieza, se encontraron con que la actitud de dos delegados que responden a el Pollo Sobrero, Edgardo Reynoso y Mónica, ya les digo, Mónica Slotauer, impidieron que estos 10 trabajadores puedan cumplir con sus compromisos, amenazándolos con que iban a grafitar las formaciones o iban a ensuciar las formaciones. Bueno, acá está. Miren cómo han dejado las formaciones hoy, 0 kilómetros, supuestamente trabajadores que dicen defender el ferrocarril. Por supuesto que estamos presentando una denuncia penal contra Mónica Slotauer y contra Edgardo Reynoso. Acá lo más importante es saber y que el conjunto de los argentinos no detesta este tipo de actitudes. Es incomprensible la actitud tanto de Sobrero como de Maturano. Estos dos dirigentes sindicales han sido parte del proceso de destrucción del sistema ferroviario de la década del 90. Y yo le pregunto al conjunto de los argentinos si no están de acuerdo conmigo que este proceso de puesta en valor del servicio ferroviario no ocurría desde hace 50 años y los mayores beneficiarios de esto son, por un lado, los usuarios del transporte ferroviario, pero también aquellos dirigentes sindicales que dicen representar a los trabajadores en un proceso de reconstrucción del sistema ferroviario como nunca antes había existido en Argentina.